Oi, gente, eu tô começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou entrevistar o elenco de uma das minhas séries preferidas. Eu amo muito, que é La Casa de Papel. Eu tô aqui com eles para falar um pouquinho sobre essa explosão que é a série e eu trouxe inclusive os meus pais pela primeira vez, que eles também são muito fãs. Olá! Olá! É um prazer, estou muito contenta. Eu queria saber como foi o contato com os fãs brasileiros na Comic Con Experience? Pues mira, ayer justo antes de salir, yo dije, ah, pues yo estoy muy bien, yo estoy muy, muy tranquilo porque se escuchaba. Y hubo un momento justo antes de salir por la puerta que a mí me entró, ya lo he dicho, como una especie de cosa física, ¿eh? No te estoy diciendo ni emocional ni nada. Física por aquí, de la locura, de la energía del pueblo brasileño. O sea ¿Verdad? que muy fuerte, muy fuerte. Sabíamos del cariño y del apoyo y del amor desde Brasil, porque obviamente lo vemos a través de redes sociales, pero creo que aunque supiéramos eso, ni nos imaginábamos la energía que íbamos a recibir ayer. Que demais. Como você está falando do carinho dos brasileiros, eu vi que tem gente que tem fantasia, como eu, tem pessoas que têm tatuagens, fizeram músicas em homenagem à série. Por que que vocês acham que La Casa de Papel conquistou tanto os brasileiros? No Buena solo, pregunta, ¿no? sí, pero no solo a brasileños, todo el mundo, Sí. Turquía, Argentina, Sí. Canadá, es un fenómeno pop, querido Rodrigo, querías decir algo. Fenómeno pop y también cierto descontento social, imagino que tiene que ver, más allá de que los personajes son tan arquetípicos y tan bonitos, el personaje de Alba, el de Berlín, el de Helsinki. Palermo también. Palermo no es tan bonito, Pero sí. A mí pero, me gusta sí, Palermo. eso es Era polémico, es bonito. un personaje polémico. Me llama muy sexy. Es muy sexy, sí, Es eso muy es verdad. sexy, sí. Es Eso Bum es Bum verdad, pero Chao. Pero Bum Chao. más allá de eso, creo que nada, tiene todos los ingredientes esta serie para que sea atractiva. Atraco, dinero, justicia social. Sí. Porque hay un espíritu de justicia a lo Robin Hood ahí detrás, ¿no? ¿No te parece un poquito que eso también habrá influido? ¿Qué les parece a ustedes? A Nairobi é uma personagem muito forte. Além de lutar pelo filho dela, ela também se preocupa muito com o grupo. Na terceira temporada, ela passa por um momento de muita fragilidade, chantagem emocional e vários desafios. Como foi interpretar essa fragilidade dessa personagem e o que a gente pode esperar dela para o resto da história? Hombre, yo creo que el momento álgido de este personaje ha sido lo que se vio en el último capítulo de la tercera parte, Sí. que no solo por lo físico, ¿no? Puramente, que una bala le atraviesa el Total. pecho, sino también creo que el daño más grande no lo recibe de la bala, lo recibe de lo que le está pasando, porque lleva queriendo ver a su hijo Sí. y prohibiéndose a sí misma ir a por él, porque sabe que es algo que seguramente no sea bueno para ese niño a estas alturas. Y de repente lo tiene enfrente, y no solo lo tiene enfrente, sino que su hijo la está viendo a ella en esa situación de esa manera, ¿no? Sí. Y después la disparan. Entonces, creo que es un antes y un después para Nairobi, también en su organización interior, ¿no? En sus propios motivos de vida. Y yo creo que va a tener que, ¿no? Va a tener que luchar mucho para sobrevivir a esto en la siguiente temporada, pero también creo que su vida da un giro con su vida personal, ¿no? Da un giro con este. Porque ahora realmente no tiene casi nada que perder. Sí. Casi nada. Y eso da una fuerza muy especial. Demais. Se vocês tivessem todo o dinheiro que eles conseguem com o assalto, o que vocês fariam? Eu pagaria a deuda externa do meu país. E assumiu o governo que está agindo. Rodrigo, como foi entrar na série na terceira temporada? Você estava apreensivo de ser bem recebido? Como o elenco te recebeu? Muy bien, tengo que decir que me han sorprendido gratamente y aprovecho para hacerlo público delante de ellos y de ellas, porque me han recibido tan bien estos compañeritos. Te queremos mucho. De verdad, en serio, les agradezco mucho porque tenía un poco de miedo, Sí. ¿no? Una familia tan consolidada, tan exitosa. Yo con mi mochilita de Argentina hasta España ahí como, y me han recibido muy Yo amorosamente. también tenía miedo cuando llegó él, porque es muy buen actor. Y es muy buen actor. Y había algo que, bueno, a ver, hay que estar a la altura de este tipo, ¿no?
Y de verdad, y al principio yo sentía miedo como... ¿Miedo? Que, sí, esto no lo hablamos, Alba. ¡No! Yo te quería responder bien, que estuvieses orgulloso. Yo te admiro tanto a ti también. Pedro, uma das presenças mais esperadas na terceira temporada foi a do Berlim. O que a gente pode esperar do Berlim na quarta temporada? Bueno, para mí el desafío en la tercera fue después de haber muerto. Sí. Mi rol no podía echar mano de dos claves para mí fundamentales en la configuración del personaje, que era su sentido de estar en el momento presente y siempre alineado con el caos. Uh-huh. Al estar muerto yo no iba a estar en el atraco. Supuso un viaje por la cara oculta, diferente de la anterior y paradójicamente más luminosa. Y yo creo que en la cuarta hay un punto de confluencia entre las dos. Entre el Berlín de la parte turbia, e inquietante y oscura, y el Berlín de la parte luminosa. Aparte de la salvaje tensión sexual que tengo con el personaje de Palermo. ¿Cómo? Va a ver, lleváis todo el día juntos, ¿eh? Se nota. Estoy ansiosa. ¿Cómo es la relación de vocês no set? Porque yo imagino que debe ser muy tenso, ¿no? Las cenas son muy fuertes, pero yo puedo ver que vocês son grandes amigos. ¿Cómo es el día a día no set de La Casa de Papel? ¿Quieres saberlo de verdad? ¿De verdad quieres saber? ¿Quieres abrir esa puerta? Tengo 17 años. Depende de la vida. Qué buena respuesta, dice, tengo 17 años. Ah, tienes 17 años. Sí, vale. Yo sí, creo, sí. Voy a hablar un poco, me parece en representación, sí, sí, de todos. El rigor profesional es tan duro, son tantas horas de trabajo, sí, sostenidas durante meses, porque tú cuando filmas, haces un filme, haces un filme, un mes, dos meses, sí, te basta, 9 meses. De todos los días, 12 horas, si no hay una relación humana linda, si no hay un clima de trabajo amoroso y ameno, es una tortura imposible. Yo creo que eso es lo que sucedió. Es amoroso, ameno, de confianza, de respeto y de admiración. Porque vivimos secuencias que son muy complicadas y de repente es muy bonito ponerte enfrente de tu compañero, mirarle a los ojos y ver que está contigo. Y que aunque llevemos 8 horas y estemos muy cansados, haga frío, o tengamos... Sí. Todos hacen eso menos Darko, que él mira su móvil, ¿no? Sí, es que yo justo esto quería decir. Y eso es cuando lo... Muy de YouTube y entonces pasan ellos. Y es, no, pero ahora cuando has dicho 9 meses, es como una... Es un embarazo. Es un embarazo. Sí, señor. En realidad era esto. Sí, pero está muy bien. Al final hay mucha... Bueno, yo diría que mayoritariamente es un equipo de gente muy vocacional, que amamos nuestra profesión, ¿no? Ahora uno puede a veces despiertarse con tanto ruido mediático, pero al final somos actores casi todos muy inquietos y hay un compromiso muy alto para no conformarnos. Y eso implica que tú tienes que estar investigando, cocinando, para no quedarte con la apariencia de las cosas. Y luego para agradecer el material de los compañeros. Sí, es verdad que ha habido algo especial en este equipo. También ha habido momentos difíciles, momentos complicados. Pero yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que cuando pase 20 años recordaremos esta experiencia como un proceso de crecimiento y una aventura única y extraordinaria. Demais. Para finalizar, eu queria saber o que de mais especial vocês aprenderam com o personagem de vocês. Não tudo é o que parece ser. Eu, de Helsinki, estou aprendendo. Has aprendido isso? Não tudo é o que aparenta. Me lo puedes explicar? luego. bueno, no sé si aprender, porque yo todavía no tengo la distancia suficiente para poner en perspectiva tantas cosas que me están pasando. Pero sí es verdad que confirmo que la auténtica emoción aparece cuanto más riesgo tomas. Cuando digo riesgo, no hablo de hacerlo a lo loco, sino cuanto más cerca estás de salir de tus zonas de seguridad. Uh-huh. Y entonces te encuentras cosas que tú no habías previsto, no habías anticipado, en ti y en los compañeros. Sí, yo te iba a decir que recojo algo un poco parecido, porque yo lo que recojo del personaje es que hay que ser valiente, hay que atreverse. Sí. Hay que atreverse a buscar ser feliz, sea lo que sea aquello que te hace feliz. Yo aprendí que el fin no justifica los medios de mi rol, ¿no? Uh-huh. El gran objetivo de Palermo
es cumplir el sueño y el deseo del plan que confabularon juntos con Berlín. Y al haber muerto, sin mirar alrededor y sin empatizar con sus compañeros, siendo muy cruel con ellos e incluso hasta despreciando la vida de algunos de sus compañeros. Aprendí que el fin no justifica los medios. Y yo, algo que tiene que ver con la importancia en estos tiempos que vivimos de ir de el yo al nosotros. Y que creo que es en estos tiempos de cambio, ¿no? y de tanta crisis en el planeta de muchas maneras, sí. Hay algo de la actitud que tiene Nairobi de sentirse siempre en un barco que va siempre junto a la gente, que creo que es una actitud muy recomendable para superar desde el cambio climático hasta... El mundo individualista, ¿no? Es el fin del mundo individualista, eso es lo que he aprendido. Sí. Gracias. A ti. Gracias. Eu amei essa entrevista, sou muito fã. Muito obrigada. Obrigado. E sempre voltem ao Brasil. Ai, obrigada. Voltem muito ao Brasil, ok? Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias.